Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com, con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. Jueves 17 de septiembre de este año 2020, aquí comienza la edición central de noticias de Pingüino Multimedia. Estos son los titulares. Brutal ataque de perro deja herida a madre con su hija de 9 años y además a un funcionario del SAMU que las atendía. El padre de la menor y funcionario de gendarmería sacrificó al can. A la cárcel fue enviado sujeto detenido tras larga investigación por su participación en seguidilla de robos en el sector de Río Seco. Región notifica 230 casos nuevos de coronavirus y salud endurece fiscalizaciones en fiestas patrias. Municipalidad multará a personas que desechen mascarillas en vía pública y recuerdan que recolección de residuos domiciliarios estará suspendido este viernes. Y a 6 años de cárcel sentenciaron a sujeto que ingresó droga dosada a su cuerpo cuando descendía de avión en Puerto Natales. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Bien, tal como lo informábamos en los titulares, le contamos que brutal ataque de perro dejó herida a madre con su hija de 9 años y además a un funcionario del SAMU que las atendía. El padre de la menor y funcionario de gendarmería tuvo que sacrificar a este can. Durante la tarde de este jueves se registró un procedimiento bastante complicado en el sector alto de Punta Arenas luego de que una menor de 9 años resultara gravemente herida. Lo anterior a raíz del ataque de un perro, el cual se registró en su domicilio, situación que movilizó a una ambulancia del SAMU. No solo la niña de 9 años estaba herida, sino que su madre también. Al momento de ser asistida por funcionarios del SAMU, uno de los trabajadores, en este caso el enfermero reanimador de turno Arturo Díaz, fue atacado por el perro, recibiendo mordidas en uno de sus brazos, situación que derivó en graves lesiones que lo dejaron fuera de su trabajo. Sí, muy lamentable lo que ocurrió. Concurrimos un llamado a una menor de 9 años que había sido mordida por un perro, tenía lesiones bastante graves en un brazo y mientras nos disponíamos a atenderla, el perro me atacó y me provocó algunas lesiones a mí. Afortunadamente la niña, que es lo más relevante, está bien, está siendo atendida en el hospital y probablemente va a ser intervenida quirúrgicamente. Golden, me dijeron. Yo Golden, no sé mucho de razas de perro, pero era un perro bastante grande. Ante este panorama se solicitó la presencia de una segunda ambulancia, siendo despachado otro móvil de atención avanzada, el que en definitiva trasladó a los 3 heridos, ahora el funcionario del SAMU y también la madre y su pequeña hija, siendo los 3 ingresados al servicio de urgencia del hospital clínico, sacando la peor parte, la menor de 9 años, quien sufrió lesiones graves, de acuerdo a lo manifestado por el reanimador de turno, Alexis Millalonco. Un perro de tamaño mediano, grande, agredió a propietario del mismo, que había sido adoptado hace poco tiempo, una menor de 9 años y su madre con múltiples mordeduras en antebrazo, en mano. Fue enviada para este caso un móvil de avanzada, como ustedes bien
comentaban hace un momento atrás a cargo del colega Arturo Díaz, quien fue agredido también por este animal. Se dispuso de manera inmediata de otro móvil avanzado para asistir al colega, por supuesto, y a ambos pacientes, la menor de 9 años y la madre. El perro fue abatido a balazos por el padre de la menor, y en estos momentos Carabineros está gestionando la seguridad del suceso. Eso además también nos afecta, obviamente, la flota avanzada, porque ya tenemos un profesional menos, en vísperas de fiestas patrias, por supuesto. A raíz de lo anterior, y debido a que el perro no podía ser controlado, el padre de la menor, funcionario de gendarmería, emitió un disparo, con el cual pudieron calmar al animal luego de causarle la muerte. A raíz de lo mismo, la Dirección Regional de Gendarmería informó en un comunicado que en horas de la tarde del jueves, una funcionaria de nuestra institución y su hija fueron atacadas por un perro, gravemente heridas. El ataque se produjo afuera del domicilio de ambas, en las cercanías del complejo penitenciario Punta Arenas. El esposo de la funcionaria, oficial de la institución, concurrió hasta el lugar, viéndose la obligación de sacrificar al animal que seguía atacando a su esposa, a su hija y a un técnico paramédico del SAMU. Tanto la funcionaria como la niña se encuentran sometidas a procedimientos médicos en el hospital clínico con estado de salud reservado. Gendarmería lamenta profundamente los hechos y pondrá a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes, proveyendo de asistencia psicológica y judicial a los funcionarios afectados. Ese es el comunicado que emitió Gendarmería referente a este grave hecho ocurrido durante la tarde, el que pone en tela de juicio el estado de los animales, procediendo por la pandemia, un encierro que podría haber detonado esta conducta del animal. Bien, una lamentable situación. Cambiamos de tema, ahora le contamos que a la cárcel fue enviado sujeto detenido tras larga investigación por su participación en seguidillas de robos en el sector de Río Seco. El análisis de una huella dactilar recabada en el sitio del suceso delató a un sujeto de 30 años, que en la mañana de este jueves fue detenido por funcionarios de la Policía de Investigaciones, tras vincularlo a un presunto delito de robo en lugar habitado. Pasadas las 15 horas, Ego Eduardo Antigual Toledo debió enfrentar a la justicia, siendo formalizado por el fiscal Ricardo Torres, quien detalló los hechos que acontecieron en fechas indeterminadas, entre los días 21 y 25 de abril de este año, cuando el imputado concurrió hasta un inmueble ubicado en una parcela del sector de Loteo Varillas, lugar al cual accedió quebrando la ventana de un dormitorio. Una vez en el interior, el imputado sustrajo diversos licores que se mantenían en el refrigerador del domicilio, además de una moto eléctrica, retirándose del lugar con las especies en su poder. El hecho fue descubierto el 25 de abril por el cuñado de la víctima, quien pasó a revisar la propiedad debido a que la dueña no se encontraba en ella. Precisamente, luego de que se hicieran las diligencias y pericias de rigor en la vivienda siniestrada, se emitió en junio un informe pericial huellográfico y dactiloscópico por parte del Laboratorio de Criminalística de la PDI, en el cual se logró establecer la identidad del autor del delito, quien se domiciliaba a 100 metros del sitio del suceso. Que al análisis científico de las evidencias levantadas desde uno de los lugares afectados, permitió determinar, sin duda alguna, la identidad de esta persona que hoy resulta ser detenida. No obstante, se seguirán realizando diligencias investigativas con la unidad SACFI, por cuanto no se descarta su participación en otros ilícitos investigados en este sector. Asimismo, el fiscal en la audiencia reveló una declaración que el propio imputado prestó ante el personal policial, en la cual refiere que el día de los hechos estaba en estado de ebriedad y quería seguir bebiendo, por lo que se le ocurrió entrar a la casa de su vecina. Y formalizándose la investigación a su respecto por el delito de robo en lugar habitado, hechos que tuvieron ocurrencia entre el 21 y 25 de abril del presente año 2020, en el sector de Loteo Varillas de la comuna. Con estos antecedentes, el fiscal Torres solicitó la prisión preventiva, argumentando que además Antigual Toledo registra múltiples condenas, procesos pendientes y que habría perpetrado el delito al momento en que debía cumplir con una pena sustitutiva. Pese a que la defensora Vania Cáceres se opuso al encarcelamiento de su representado, ya que este intentó desacreditar también su propio testimonio,
asegurando que él no habría dicho lo que el fiscal expuso, el magistrado Juan Villa consideró que su participación en el delito se acreditaba con los antecedentes aportados por el Ministerio Público, ordenando el ingreso a la cárcel del imputado y estableciendo un plazo de 90 días para el cierre de la investigación. Bien, ahora le contamos que la región de Magallanes notificó 230 casos nuevos de coronavirus y Salud endurece fiscalizaciones durante estas fiestas patrias. Las notificaciones por casos nuevos de coronavirus no disminuyen en la región de Magallanes. En las últimas horas se realizaron 850 exámenes de PCR con una positividad diaria de 27%, la más alta del país según el MinSal, y 230 casos nuevos, llegando a 6.000 contagios desde el inicio de la pandemia. De ellos, 201 son de la ciudad de Punta Arenas, 14 de Porvenir, 7 de Puerto Natales y 8 sin notificación. En relación al detalle de los casos informados, debemos señalar que estos corresponden principalmente a los siguientes días. 64 casos del día 10 de septiembre, 24 del día 11, 9 del día 13, 12 del día 12 y 73 del día 14. Situación que esperamos ir regularizando en los próximos días para poder entregar una información más exacta y más cercana a la realidad diaria. La tasa de notificación es de 3.364 por 100.000 habitantes y la cifra de fallecidos se elevó a 61. Se trata de casos previamente informados que hoy se ven reflejados en el sistema y que reflejan una de las consecuencias más dramáticas de esta pandemia. En materia de exámenes, a nivel regional se han realizado 43.794 PCR con una positividad de un 13,7%. En la red hospitalaria de Magallanes se encuentran 84 pacientes internados, 7 en Puerto Natales y el resto en Punta Arenas. De ellos, 78 se encuentran en aislamiento, 11 en la unidad de pacientes críticos y 3 conectados a ventilación mecánica. El porcentaje de pacientes hospitalizados con COVID-19 corresponde a un 62,2% del total de hospitalizados en nuestra región. En la red de salud integrada, la ocupación de camas críticas desciende a un 66% y la ocupación de ventiladores también disminuye a un 19%. Así, la red de salud de Magallanes cuenta con 29 ventiladores disponibles y 7 ocupados. Y la letalidad actual es de un 1,02%. A nivel regional registramos hoy 1.337 casos activos y 4.603 recuperados. En tanto, el Seremi Subrogante de Salud, Eduardo Castillo, informó que las Fuerzas Armadas de Orden y la Autoridad Sanitaria tienen la potestad de fiscalizar los hogares en caso de que haya una situación evidente que vaya en contra de las restricciones vigentes y que sea un riesgo sanitario inminente. Sabemos que existe una preocupación en la comunidad por el posible ingreso a los hogares por parte de la autoridad sanitaria junto a las Fuerzas Armadas. No es objetivo de esta Seremi de Salud invadir la privacidad de las familias magallánicas. Este tipo de acciones solo se realizarán si existe una situación evidente que vaya en contra de las restricciones vigentes y que sean un riesgo sanitario inminente. Sabemos que estas fiestas patrias serán muy distintas y requerirá un gran esfuerzo de parte de todos para no juntarse con la familia y los amigos. Para esto es lo que necesitamos, bajar la movilidad de la población para disminuir los contagios. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Neumáticos San Jorge, 40 años junto a usted. En este periodo de cuarentena, estamos atendiendo con televenta y haciendo entregas de productos solo en nuestro local, de Bulnes, esquina José González. Y a los mejores precios, neumáticos Mastercraft, neumáticos Dankang y neumáticos Antares, junto a las prestigiosas llantas de aleación al lado. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre.
Colegio Novelius. Establecimiento educacional particular pagado, con 31 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2021. Colegio Novelius. Lealtad, nobleza y sabiduría. Si ves tu futuro como oficial costero de la Marina Mercante, Canon es el camino. Consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos. En corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus, ya que se toman todas las medidas de seguridad. Desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro. Si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes, bienvenido a nuestras filas, ya sea como piloto regional o como motorista segundo. Estas carreras te esperan. Recuerda, clases online. Infórmate. Canon. Juntos construimos tu futuro. Segundo semestre por comenzar. ¿Sabían ustedes que cuando vean una farmacia que tenga este sello, es porque le están comprando a la Senabast? Esto significa que vamos a poder tener medicamentos de calidad y a un precio muchísimo más bajo, lo que será un real alivio para nuestra salud y la de nuestro bolsillo. Si quieres saber más de esta ley, ingresa a la página senabast.cl, donde encontrarás el listado de remedios disponibles y las farmacias adheridas a lo largo de todo Chile. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Bien, regresamos a las informaciones en las noticias de Pingüino Multimedia y para hablar todo lo que se viene esta fin de semana largo, fiestas patrias, pero obviamente en cuarentena y diversas actividades también que tienen que ver con el ámbito municipal. Vamos a tomar contacto con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. Alcalde, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Alex? Muy preocupado por estos números que en vez de bajar han ido te diría subiendo. Y que nos tiene muy preocupados. Escuché a un periodista que contaba, si las cifras de nuestra ciudad fueran de Las Condes, seríamos noticia nacional, pero estamos en Punta Arenas, y por eso que es muy importante no relajarnos. Hemos visto muchas noticias con una suerte de relajo en Santiago, pero la realidad nuestra es muy compleja, y por tanto el llamado es hacer... Y sé que no es muy popular y que es algo muy complejo, pero intentemos celebrar nuestras fiestas patrias con la bandera puesta, la chilena y la de Magallanes, y juntémonos solamente los miembros de la casa, porque la situación que estamos viviendo ha sido y es muy, muy compleja. Así, alcalde, bueno, importante también la labor que realiza la municipalidad en este último tiempo con el tema de la trazabilidad. Hemos visto también que han ido a lugares, a diversos sectores de la ciudad. Sí. Y es un tema muy importante poder hacerlo, poder mantenerlo, poder aumentar. Hemos estado en el lado sur, estuvimos esta semana en la Lorca de nuevo. Hemos hecho más de 3.000 testeos, ¿no es cierto?, como municipalidad, y queremos ir a barrios, como lo he dicho, para que los vecinos puedan cruzar su casa nomás y estar más seguros. También poder ubicar a las personas que eventualmente son asintomáticos, que son muchas, en nuestra ciudad, de tal forma que entre todos cuidemos y no solamente quedarnos como en la crítica esperando que algo pase. Estamos sanitizando, como tú ya sabes, los
edificios sociales, las calles, gracias a la colaboración de los bomberos, con los edificios, un contrato ya lo hemos hecho por 4 veces, y ahora lo que estamos buscando con estas campañas justamente no sean macetas, justamente por el uso de la mascarilla y también de la distancia, ir contribuyendo dentro del margen que tenemos. Y lo fundamental es mantener los testeos, mantener la trazabilidad, y por eso que durante estas últimas horas me he juntado telefónicamente finalmente con algunos subsecretarios, donde le he dicho simplemente, no está resultando, así de simple, no está resultando. Aquí se requiere un cambio de estrategia, no solamente pensando en salud, sino en todos los ámbitos que están involucrados dentro del combate al COVID, que no solamente cae en salud. Hay una cuota del comportamiento de cada uno de nosotros, está la fiscalización, pero ¿qué fiscalización? La de tránsito, sí, pero también la de los negocios, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una mirada más global y... Insisto, esperamos tener buenas noticias durante la próxima semana, porque tenemos que cambiar de estrategia. Quiero decirte que la cuarentena no ha bajado la movilidad y la restricción vehicular tampoco. Y es un tema que nos debe preocupar, porque la única forma de bajar este contagio es bajando la movilidad. No hay otra fórmula. Así es, tal como usted lo señala, esta restricción que en principio se instauró... Se han visto también durante estos últimos días personas incluso incumpliendo la cuarentena por tener COVID y también con restricción. Es una situación grave. Y con alcohol. Más encima, claro. Ya, y yo cuando digo que todos, ¿y qué pasó con esas personas? Ella puso en peligro a toda la comunidad. Tú decís, ¿y por qué? Piensa, curado, choca. Hay heridos, llega la ambulancia, ¿qué van a saber que tiene COVID? Puede generar un contagio a más gente, a bomberos, a SAMU, ¿no es cierto?, a los carabineros. Entonces, ojo, yo espero que los tribunales también se pongan las pilas, porque lo que hemos visto y podemos conversar es una suerte como que de impunidad. Conversé con el presidente de la Corte de Apelación hace 3 semanas, que muy muy gentilmente conversamos, yo le manifesté mi sensación, porque el poder judicial es independiente, como todos sabemos, pero justamente que son personas que ponen en peligro a la sociedad, y por tanto, si lo hacen una vez uno puede entender, pero ya cuando 2, 3, 4 veces, crecí que ella le pidió el respeto a todos, pero ponen en peligro a todos nosotros, y esas personas claramente tienen que tener una sanción concreta y esperar en la cárcel mientras haga el juicio, y no como ahora que lo que vemos sean para la casa y tienen reclusión nocturna como lo tenemos todos con el toque de queda. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Así es. Alcalde, bueno, en otro tema también, el CORE aprobó también fondos, dineros, gran cantidad de dinero, ¿cierto?, para el CESFAM. Cuéntenos cómo se viene eso también en relación al ámbito de salud municipal. Primero, dar gracias a los CORE por esta gran votación. ¿Cuántos años escuchamos que había que cambiar este consultorio, que es el más antiguo que tiene la municipalidad? Con mucha historia, en un barrio que es emblemático, generaciones de nuestros vecinos han ido, ahora van con los bisnietos, como nos han contado varios de los vecinos, y claramente este sueño ya comienza a realizarse. Quiero dar gracias a todos los que han colaborado en esto, a los dirigentes vecinales, a los usuarios, a los trabajadores de la Corporación del Área de Salud, sobre todo a los del Área 18, al Servicio de Salud y, por cierto, a los CORE y al Ministerio. De esto no viene con letra chica, pero sí viene con un tema que es importante también entender. Este consultorio, el nuevo, que es 3 veces más grande que el actual, se va a construir en el mismo lugar. Ya. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Es que vamos, después de una discusión, ¿te acuerdas que se han vuelto mucho? ¿Dónde se traslada? ¿Qué no se traslada? Claro. Bueno, se optó por reconstruirlo en el mismo lugar donde está. Bueno, no noticia para todos. Pero la idea es que siga funcionando, para que las personas del sector no tengan que tomar un colectivo, un taxi, o una micro para ir a otro consultorio. Y por tanto, después de un proceso, no siento de complicaciones, vamos a trasladar provisoriamente el consultorio a 1.5 cuadras. ¿Tú me dices dónde? Aparte del patio del Liceo María Beri, en la parte que da justamente para Pérez de Arce.
Por tanto, va a estar aislado del colegio, el colegio va a mantener sus patios de afuera, más los techados y el gimnasio, es un liceo muy grande, y también vamos a garantizar que vamos a construir una suerte de consultorio provisorio, que, ojo, va a estar trabajando dure la construcción. Por tanto, lo primero es levantar este consultorio provisorio. Una vez que lo tengamos listo, y en ese momento, con las certificaciones de salud, vamos a comenzar lo que es la demolición y reconstrucción de este consultorio en el mismo lugar. Por tanto, esto pasa primero, insisto, por licitar la construcción de estos módulos de forma provisoria, una vez que estén instalados y certificados, para poder atender a público. Nos trasladamos finalmente, y en paralelo comienza la construcción de este nuevo consultorio. Por tanto, no es que esté listo mañana, esto es un gran esfuerzo porque es medicina. Aquí no se puede construir mientras se está también atendiendo por todo el tema de higiene. Entonces, por eso que se optó, dimos muchas vueltas y creo que ha sido la mejor para toda la comunidad. Por lo menos lo he conversado con los vecinos y están muy contentos que no van a tener que trasladarse durante la construcción de su consultorio. Así que estamos muy, muy contentos. Y estos modulares, ojo, van a seguir trabajando. ¿Tú mires por qué? Porque comenzamos con el centro, que está pronto a adjudicarse la nueva construcción en el lado norte. Ahora estamos con el 18 y también tenemos que echar la mano al Bencur. Por tanto, estos equipos que se van a comprar provisorios van a ser utilizados también en el Bencur, ¿no es cierto?, en algún tiempo más, porque tenemos que modernizar todos nuestros consultorios que han quedado chicos y, por cierto, que tengan el mejor estándar para atender a estos 96.000 pacientes que tenemos en nuestra ciudad de la mejor forma y no tengan que enviarle a ninguna atención privada, que es justamente uno de los objetivos que tenemos como administración. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. A cuidarse y también unas buenas fiestas patrias. Igual, con cuidado, con moderación, es una lata, no puede juntarse, pero hay que entender que la ciudad que vivimos y esperamos que las solicitudes que hemos hecho tengan buena llegada del gobierno, porque la estrategia no ha funcionado. Y eso hay que ser súper sincero, más allá de las buenas intenciones, y esto se requiere un cambio finalmente de estrategia urgente. No hay que esperar un mes más, porque las cifras que vamos a tener mañana lo más seguro que sean similares a las que hemos tenido durante estas últimas 3 semanas, que son gigantes y eran impensadas en nuestra ciudad hasta hace un mes atrás. Por eso que ahora nuestro objetivo es eso. Y en paralelo, también quiero reiterar, Alex, seguimos trabajando incansablemente por la agenda social. Se pueden pedir las colaboraciones sociales a los distritos, como se ha hecho desde el mes de abril. Así que también un gran abrazo a los funcionarios municipales. Y hay que recordar que mañana no hay recolección de basura. Retomamos el día sábado en el lado norte, como es habitual, y ya desde el lunes, ¿no es cierto?, en todos los sectores de nuestra ciudad. Muchas gracias, alcalde, que esté bien. Buenas noches. Ya, pues, Alex, un gran abrazo, que esté bien. Chao. Igualmente. Ahí estaba el alcalde de Punta Arenas con nosotros, Claudio Radonich. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con más informaciones. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Neumáticos San Jorge, 40 años junto a usted. En este periodo de cuarentena, estamos atendiendo con televenta y haciendo entregas de productos solo en nuestro local, de Bulnes, esquina José González. Y a los mejores precios, neumáticos Mastercraft, neumáticos Dankang y neumáticos Antares, junto a las prestigiosas llantas de aleación alado. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 31 años de presencia en Magallanes.
buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior, actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2021. Colegio Novellius. Lealtad, nobleza y sabiduría. Si ves tu futuro como oficial costero de la Marina Mercante, Canon es el camino. Consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos. En corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus, ya que se toman todas las medidas de seguridad. Desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro. Si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes, bienvenido a nuestras filas, ya sea como piloto regional o como motorista segundo. Estas carreras te esperan. Recuerda, clases online. Infórmate. Canon. Juntos construimos tu futuro. Segundo semestre por comenzar. ¿Sabían ustedes que cuando vean una farmacia que tenga este sello es porque le están comprando a la Senabast? Esto significa que vamos a poder tener medicamentos de calidad y a un precio muchísimo más bajo, lo que será un real alivio para nuestra salud y la de nuestro bolsillo. Si quieres saber más de esta ley, ingresa a la página senabast.cl, donde encontrarás el listado de remedios disponibles y las farmacias adheridas a lo largo de todo Chile. Con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novellius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Continuamos con las informaciones. Le contamos que a 6 años de cárcel sentenciaron a sujeto que ingresó droga dosada a su cuerpo cuando descendía de avión. Estas y otras informaciones en estas breves noticiosas. Como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes fue sentenciado Elder González Sarabia a la pena de 6 años de presidio efectivo más una multa de 40 UTM. De acuerdo a los antecedentes, se logró probar por la Fiscalía que el 10 de enero, alrededor de las 15 horas, el acusado, quien se encontraba en el aeródromo Teniente Julio Gallardo en Puerto Natales, fue sorprendido por personal de la Policía de Investigaciones portando cerca de 1.5 kilos de cannabis sativa tipo creepy, la cual llevaba adosada a su cuerpo y estaba destinada a la distribución entre los consumidores de esa localidad. La compleja situación económica que enfrenta la región de Magallanes fue el tema central de la reunión que sostuvieron los parlamentarios de la región, Sandra Mar, Carolina Goich y Gabriel Boric, con el ministro de Economía, Lucas Palacios, el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, y la seremi de Economía de Magallanes, Natalia Easton. Uno de los focos fue la industria turística y gastronómica debido a los efectos de la pandemia por COVID-19 a nivel global y la incertidumbre que se vislumbra para las temporadas de 2021 y 2022. Los parlamentarios entregaron al ministro Palacios distintas medidas que surgieron del trabajo con las diversas asociaciones gremiales de la región que buscan evitar el despido de los trabajadores. Continúan los trabajos para la instalación de la obra Circunnavegación en honor a los 500 años del descubrimiento del estrecho de Magallanes, ocurrido el 21 de octubre de 1520. El monumento de 20 metros de alto y 20 toneladas de peso que construyó el escultor Francisco Gacitúa comenzaría a levantarse la próxima semana en la desembocadura del río de las Minas, esto en Costanera, a la altura de calle Sarmiento. Bien, ahora le contamos que directora de Cercotec destacó millonaria inversión aprobada por el Consejo Regional en apoyo a las pymes de la región. Son recursos que pueden hacer la diferencia entre recomenzar, reinventarse o irse a la quiebra. Más de 1.200 empresas de la región, 400 de ellas del sector turismo, serán favorecidas por un millonario proyecto aprobado por el Consejo Regional de Magallanes y que fue presentado por el Servicio de Cooperación Técnica Cercotec. Son más de 3.300 millones de pesos que serán destinados a las pequeñas y medianas empresas de la región que han sido afectadas por la pandemia de coronavirus. Y sin embargo, el respaldo a este proyecto no fue fácil de obtener,
Tras una tensa discusión, la moción fue aprobada con los votos de los consejeros regionales Antonio Rispoli, Roxana Gallardo, Jamie Warner, Tolentino Soto, Juan Bukusic, Marcelo Garrido y Rodolfo Moncada. En contra, se manifestaron Emilio Bocassi, Ramón Lobos, Andrés López, Manuel Loncón, Miguel Sierpe y Antonio Bradasic. El presidente del Consejo Regional, Alejandro Kusanovic, se abstuvo debido a su cargo como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC Magallanes. La directora regional de Cercotec, María Soledad Solo de Saldívar, expresó: con esto vamos a poder beneficiar a 1.200 pymes, las cuales 800 van a ser para un reactívate multisectorial. Y luego de eso hay espacio para beneficiar a 400 pymes adicionales del rubro turismo, el cual ha sido uno de los más golpeados por la actual crisis. Según explicó, gracias a este proyecto se entregará un subsidio de 2.5 millones de pesos a las empresas que sean favorecidas para que puedan comprar materia prima, mercadería, pagar arriendos, sueldos, servicios básicos asociados y activos fijos tangibles e intangibles, promoción y publicidad. También se puede ocupar para adquirir la implementación necesaria y requerida por la autoridad sanitaria para que las empresas puedan funcionar. Asimismo, también es posible que las empresas beneficiadas puedan saldar sus compromisos más urgentes e importantes y luego reinventarse si consideran que esa es la mejor opción. Bien, ahora le contamos que la Municipalidad de Punta Arenas multará a personas que desechen mascarillas en la vía pública y recuerdan que recolección de residuos domiciliarios estará suspendido este viernes. Septiembre de 2020 será recordado por muchos, al menos en Punta Arenas, por haber sido un mes marcado por la pandemia del coronavirus, con muchos contagios, desacuerdos con el gobierno, cuarentena y unas fiestas patrias como ninguna otra. Las fiestas patrias en la capital regional de Magallanes tendrán que ser en casa. El toque de queda para este viernes, sábado y domingo iniciará a las 21 horas. Las reuniones masivas seguirán prohibidas. El llamado es a cuidarse y celebrar con pocas personas y que verdaderamente conozcan sus rutinas y prevención ante la pandemia, todo con el objetivo de evitar contraer el COVID-19. A pesar de la peculiar situación, hay pequeñas cosas que no cambian, ya que finalmente son feriados pensados para celebrar. Es así que la empresa Áreas Verdes, encargada de la recolección de residuos domiciliarios, y la Municipalidad de Punta Arenas informaron que este viernes el servicio estará suspendido. El sábado se retoman las labores en el mismo horario de siempre y el domingo, como es habitual, no se realizará el retiro de basura. Así lo confirmó el gerente de la empresa, Carlos Estrada. Se suspende la recolección y para reanudarse el día sábado de manera normal. El sábado 19 continúa el servicio, solo se suspende a viernes 18. No hay servicio de recolección, por favor la gente, la comunidad, no disponga de la basura, el sector norte. Y el sábado retomamos con normalidad el sector sur, como siempre, absolutamente normal. Así que cabe destacar que lo anterior es una medida normal al momento en que se celebran las fiestas patrias o hay algún feriado irrenunciable. En este contexto, la Municipalidad de Punta Arenas, por sus redes sociales, llama a la comunidad a tener más conciencia al momento de botar su basura. Sugieren envolver los objetos cortopunzantes en papel periódico, amarrar o cerrar bien las bolsas de basura, disminuir al máximo el uso de productos desechables y rociar la bolsa con agua y cloro doméstico. También recuerdan que el uso de mascarillas es obligatorio debido a una ordenanza municipal, pero recalcan que eso no significa que las mascarillas y guantes se deban arrojar en cualquier parte. De hecho, llaman a deshacerse de ellas de forma correcta, porque de lo contrario, de ser sorprendidos, serán multados según precisa la misma ordenanza antes mencionada. Bien, hasta aquí la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia. Continúe con nosotros y al finalizar esta edición viene el comentario del día a cargo del presidente regional del Partido Socialista, Juan Marcos Enríquez. Que tenga buenas noches y también excelentes fiestas patrias, pero en su domicilio, no salga de casa.
buenas tardes, el horario que estoy grabando. La verdad es que salió un poco de viento en Punta Arenas. La idea era transmitir un poco un ambiente más, un poco más positivo, estar encerrado en casa. Pero bueno, son las circunstancias de este Magallanes que nos amenaza con un poco de nieve en estos días. Precisamente quiero hablar de fiestas patrias. Lo vivimos en condiciones distintas, en condiciones de preocupación por una pandemia que nos afecta, por un virus que lamentablemente le cuesta la salud y la vida a muchas personas. Sé que mucha gente quiere reunirse, sé que mucha gente está deseosa de ver a familiares que han estado prohibidos las visitas durante tanto tiempo. Pero es momento de cuidarse. Yo quiero insistir hoy día en que las condiciones del hospital regional todavía son de saturación. Mucha gente sigue requiriendo atención en el hospital y el personal de salud da una ardua batalla por mantener la salud y la vida de esos magallánicos. Por lo tanto, no contribuyamos a ello. Tratemos de portarnos bien, quedémonos en casa. Disfrutemos con el grupo familiar que hemos estado aguantando estos 6 meses porque ya habrá tiempo de volver a vernos. La mejor alegría que podemos tener en fiestas patrias es que nuestros familiares estén sanos y vivos. Digo esto porque el hospital está saturado, el personal está saturado y por lo tanto las condiciones de salubridad son preocupantes. Y no nos debemos olvidar, cada uno de nosotros, nuestro rol solidario, que debemos velar también por la salud del resto de los vecinos. De la misma forma, acordémonos en nuestras festividades. Yo sé que mucha gente se abalanzó a hacer compras por tradición de celebrar con una empanada, un vino tinto quizás y un asado. Suerte para los que tuvieron la posibilidad de hacerlo. Pero recordemos en esta fecha que muchos magallánicos, chilenos en general, no han tenido esa opción. Porque han perdido el empleo o porque han visto disminuido drásticamente sus ingresos. Y por lo tanto la festividad en esta fecha la celebrarán con mucha modestia. No nos olvidemos de esto a propósito de que mucha gente plantea en las redes sociales o sube las fotos de su celebración. Y creo que es el momento de tener un poco de consideración a aquella gente que a lo mejor no va a tener nada para comer en estas fechas. Y por lo tanto yo entiendo que sea un problema privado. Trate de no afectar, pucha, más aún a aquellas personas que lo están pasando mal. Sé que los mensajes de los medios de comunicación y del mensaje especialmente de las autoridades de gobierno han sido confusos y desde que comenzó el plan Fondear en Casa ha sido un desorden absoluto, probablemente porque este gobierno sigue improvisando cada vez que levanta una medida. El Fondear en Casa claramente no fue consultado a las mesas COVID, claramente no fue consultado al colegio médico y por lo tanto cojea. Y como cogió rápidamente, tuvieron que entrar a rectificar, primero sacando a las comunas que estaban en cuarentena, ojo, como Magallanes, Natales, Porvenir y Punta Arenas. No corre el plan Fondear en Casa en ninguna de estas comunas. Pero además porque después se armó una confusión entre cuántas personas podían visitar una casa o no, cuántas podían ingresar a la casa, cuántas podían entrar afuera y finalmente un enredo. Tanto es el enredo que terminaron en esta amenazas públicas, hay que decirlo, de ingresar a las casas a fiscalizar abiertamente, vulnerando con ello con la posibilidad con ellos de vulnerar un derecho que están en la Constitución y que es precisamente la privacidad de los hogares. Yo creo que el gobierno ha armado una confusión enorme para un llamado que era mucho más simple: llamar al autocuidado, a celebrar en los hogares, a decir que habrá tiempo en su momento para volver a abrazarnos. Pero este es el momento de cuidar a nuestros adultos mayores, cuidar a nuestros niños, cuidarse cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de sobrevivir. Eso es lo que está en juego en Chile hoy día. Y creo que las autoridades han sido poco serias, precisamente, entregando un mensaje claro, preciso, que si bien puede haber sido un llamado a celebrar, hacerlo en la privacidad de los hogares era lo que corresponde. Creo que en eso el gobierno se ha perdido una vez más y yo espero que responsablemente todos los magallánicos tomemos conciencia en el momento en que estamos, cooperemos a que las personas que trabajen en salud puedan seguir salvando vidas, porque son los momentos de ser solidarios, son los momentos de pensar en el prójimo, son el momento de decir que de esta salimos todos
y todos cooperamos para salir de esta. Así que en la modestia de esta fiesta, en los cuidados que hay que tener, pasen felices fiestas, pórtese bien, celebre la patria, celebre la independencia, pero sobre todo celebremos la vida y cuidémonos. Un llamado a que lo pasen bien, celebren, pero cuiden a su prójimo, cuiden a su familia y cuidémonos todos. Buenas noches. Wino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com, con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Presentaron Noticias, edición central, en Pingüino Multimedia. Sabemos que una buena con...